Hola, Loki. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Uh-huh. ¿Cómo estás, Cocker? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Sos Coquista? Sí, soy Coquista. ¡Vamos, Coquista! ¡Carajo! ¡Oíme! Coquista, primero te quiero contar algo. ¿Te acordás? La otra vuelta vos saliste en La Plata, ¿te acordás? Sí. Y estabas en el baño y salió un chico del baño. No sé si te acordás. Sí. Y te pidió una foto re agradecido todo. Sí. Bueno, soy yo. ¡Oh! ¡Vos sos re Coquista! Sí, sí, sí. Que te quiero. Que una foto jugada al turco. Te quiero mucho, te quiero mucho. Bueno, tengo algo para contarte que voy a hacer hoy, que no sé si está bien, pero que bueno, somos hombres, ¿viste? ¿Cómo te llamas primero? Bueno, prefiero no decirlo. Ah, bueno. A ver, yo me pongo la viste. Por las dudas, ¿viste? Bueno, a ver. Hoy, supuestamente, me voy a juntar con una amiga. ¿Amiga? Sí, es una amiga. ¿Hasta que pinte lo contrario? Pará, dejame terminar. Ok. Nunca estuvimos. Ella es... ¿Coquista? No, pará. Ella... es que ella es la ex de... de mi primo. ¿Y? Y hoy me invitó a ir al departamento de ella. Me parece que es Coquista, ¿eh? Chicos, la guacha es Coquista. No nos vemos hace un montón. Yo está, ¿qué tan linda está? ¿Qué tan linda está? Y es bastante linda. ¿Del 1 al 10? Y un 8.50. ¡Pollo! Pero ahora también tiene novio. O sea, está de novio. Está de novia, digamos. Me respondió la historia el martes. Y te invitó al departamento. Que teníamos que hacer algo el viernes. Que vaya al departamento que estaba sola. ¡Ah, no! ¡Quiere vija nazi! ¡Ah, no! ¡What the fuck! ¡No quiere vija! ¡Quiere veja esa! ¿What? A ver. Lo que yo... Es que tenemos mucha confianza. La mina es Coquista, ¿eh? Sí. Es Coquista. Y a ver, contame. Yo claramente tengo pensado ir, ¿okay? Obvio. Obvio que sí. Okay. Lo que no sé, ¿qué voy a hacer cuando esté ahí? ¿Qué también te lleva con tu primo? Normal. Pollo. O sea, no es mi primo. Ah, che, pollo. Es el primo de mi primo, pero cuando conocemos de chiquito es como mi primo. Pollo. Olvídate, primo lejano, amigo. A ese hasta le puede dar claro, un beso. Primo. Bueno. Escuchá. Entonces... Bueno, ¿y por qué? ¿Qué tenés miedo de la guacha? ¿Que tenga novio? Vos tenés que esperar acá. Esta situación no, vos tenés que jugar un poco a la defensiva, ¿eh? O sea, tiene novio. Sí, tiene novio, pero te invité el viernes a la casa y te puso tengo la casa sola. Sí, ya sé, pero no bueno. No es que te puso, che, veniste el viernes que tenemos que hacer un trabajo práctico. No, veniste el viernes que tengo la casa sola. ¡Quiere veja! Claro, pero yo no sé si pinta la tipo la situación de... Si da la situación de estar con ella, si le tengo que frenar el carro o arrancar de una. Amigo, ¿vos sos Coquista? Chat, ¿qué hacen los coquistas en esta situación, chat? ¿Qué hacen los coquistas en esta situación? Entras al dedo con el pito al aire. ¡Pollo! ¡Quiere veja! Listo. ¡Nazi! Listo, cualquier cosa digo, soy coquista, me defiendo. ¡Vos entrás y decirle! Nera, ¿vos sos coquista? Y si te dice que no, ya igual resta puntos. Pero si es coquista, pelá la garcha de una. Si no, banca un toque. Esperá a que se te tire ella, porque, ¿entendés? Vos estás en desventaja, tiene novio. Entonces no, podés jugar sí, con la sí, de que vos te tirás. Y después voy a esperar te a ver que tira alguna de ellas. Ok, claro, vos jugás medio para atrás. Sí, vamos a hacer el trabajo práctico. En una de esas, si tengo calor, te saca la remera. Y ahí se arranca, ¿ves? Listo. Coquismo. Listo. Coquistas en el chat. Bueno, no era mucho un problema, pero bueno, era algo que quería contar. Está bien, te quiero. Listo, nos vemos, Coquer. Te quiero mucho, chau. ¡Hola! Perdón, espera. Querido. Acá estás, mirá, te estás esperando. ¿Cómo estás? Espera que te... Sí, mutea el stream. Más boludo soy. ¿Todo bien, Coquer? ¿Vos cómo estás? Acá, tranqui, en mi departamento. ¿Edad? 26 años. 26, pirulo. ¿Nombre? ¿Querés decirlo? ¿Como me dicen todo o el original de DNI? No, como te dicen todos. Lochila ahí, Lochila. Como estás viendo. Ok. Sí. ¿Querés poner cámara? A ver. Atención, tenemos cámara de Godzilla. En vivo y en directo, chicos, tenemos cámara de Godzilla. ¿Qué haces, querido? Gusta? Me gusta. Ahí va. Ah, ¿parado? ¿Va a contarla? No, para que la gente vea dónde vivo. Mete. Bueno, mete. Godzilla, contame, a ver. Tengo una anécdota de Tinder. A ver, esto fue hace 3-4 años. Sí. Tinder, me descargo Tinder y empiezo a dar like, hasta que le doy like a una piba. Y hola, de tanto rechazo y tanto boludo que me hicieron, una me da bola. Empezamos a hablar, que esto que lo otro, hablábamos. Va mensaje, hasta las 4 de la mañana hablando siempre. Hasta que después de 2 semanas de tanta cháchara, se da la situación de que le digo que va a hacer hoy, ¿viste? Ajá. ¿Qué va a hacer hoy? Sí. ¿Edad de la guacha? 22, tenía 20 de la pibe, yo 22. Sí. Yo voy al boliche con mi amigo, que esto y lo otro, nos ponemos en pedo. Yo no tomo tanto para que voy a desbaratar, para estar bien a punto. Ajá. Voy, 12, previa, que esto que lo otro, previa con mina, como siempre hacemos. Sí, muchas mujeres, digamos. Tipo, en la previa. Sí. Y mayormente sí, me muevo en el ambiente del rugby, así que. Ajá. Como. Ah, ok. Donde mover mucho mis compañeros. Yo no soy muy de
estar con las mujeres, de romper la bola todo el día, ajá, sino que mis amigos. Entonces yo voy, llevo alcohol, hago el copado, hablo un poco, hago chistes, uh-huh, intento hacer reír a la gente y así. Llamo la atención porque soy bastante grandote. Claro. Previa que esto que lo otro, después vamos al boliche, otra vez tomando alcohol, que esto que lo otro, y le mando un mensaje. ¿Dónde estás? Le tiro. ¿Dónde estás? Hoy, claro, le tiro, ¿dónde estás? Al toque. ¿Y qué dijo? Dijo, hoy salgo, me dice. Tipo, estaba tranquilo, que estaba en la previa, algo así. Y le pregunto, ¿te voy a buscar? Dale, me dice. Listo, corta. Bueno, que esto que lo otro. Media hora me hago el boludo en el boliche, bailando, que esto que lo otro. Saludo a un amigo. Chao, me voy, me estoy yendo al boliche. La paso a buscar en taxi, porque no tengo auto. ¿En taxi? En taxi, pero hice una escena. El boliche está en una esquina. Acá está la esquina del boliche, ¿viste? Sí. A ver, para que la gente entienda, tipo, acá hay una calle y acá está el boliche. Uh-huh. Yo paro enfrente de la esquina en el taxi, que lo vea toda la gente. Me bajo del auto, yo todo grandote, medio 1.94 m, todo grandote, bien vestido, que esto que el otro. Vestimenta, tiramos un poquito. Vestimenta. Vestimenta era vaquero elastizado azul, cinturón. Vaqueros, sí. Zapatilla ahí, creo que eran estas, que ahora la estoy limpiando. ¿La camisita esa de atrás metés cada tanto? No, esta la estrené hace 2 años. En Mar del Plata. Sí. Para Año Nuevo. Ahí va. Y lo uso para los stream, cuando hago. Ah, ok, ok. Bueno, cuestión. Está la gente haciendo cola, yo qué sé, 70, 80 personas haciendo cola y la mina en medio de la esquina sola. Sí. Tipo, esperando a alguien, un taxi, lo que sea. Sí. Me bajo. Estaba esperando vos, la loca, ¿no? Habían hablado, te estaba esperando vos. Claro, me estaba esperando, me dijo dónde está, que yo estaba yendo yo. Ahí estoy yendo, le tiro. Bueno, salgo del taxi. Respiro para agarrar. Sí. Motivación, digamos. Me levanto, cruzo la calle, digo hola, ¿cómo estás? Me la chapo enfrente de toda la gente mirando. Tipo, fue hola, ¿cómo estás? Pum chape. Hola, ¿cómo estás? Pum chape. Ah, estás nazi. Así era la piba. Sí. Todo bien, todo quieto. Bueno, vamos al departamento. La llevo, le abro la puerta, pasa, me doy la vuelta, me entro atrás. Pum. Vamos, seguimos, le digo al tachero, bueno, llama a mi dirección. Ta, ta, ta. Bueno, quieto que lo otro. Entre el trayecto yendo al. A mi casa, uh-huh, a mi departamento. Estoy abrazando ahí, algún que otro chape. Bracito chape, sí. Sí, no tan desubicado por el tachero, digamos. Para claro, no, sí. Llegamos, que esto que lo otro. Subimos acá, tipo le saco la... Apenas cierro la puerta del departamento, le saco todo claro, así. Todo. Acá arriba, vamos a la cama, corta. Chao. Chapando, que esto que lo otro. Sí. Llegamos a la cama. Llegó el momento de... De la escena, digamos. Dame la container. Acá, bueno... Yo soy Team Sangre. Okay. Tengo un buen tamaño, no voy a mentir. A ver, contame un poquito. Bueno, vos preguntame bien, porque no sé qué querés saber. ¿Cuánto te mide? Al palo 17. Oh, bueno. No, es terrible. ¿Qué onda? Tengo todos pijudos, me ven todos pijudos a mí. Me la estoy chapando que el otro en la cama, listo. Debajo de los pantalones. Hacer trabajo de nariz-lengua. Nariz-lengua, digamos. Claro. Ajá. Unos 10 minutos furioso, digamos. ¿10 minutos de nariz-lengua? Más lengua que nariz. Más lengua que nariz. ¿Vos sos coquista? Coquista, obvio. Ah, vamos carajo, sí. Vamos carajo, obvio, sí. Si no, ¿por qué estoy acá? Ah, no, 100%. Bueno, llega el momento que la piba tiene que... Que bajar ella, digamos. Claro. Ajá. Se le complica, empezamos bien, que toque el otro, lengüita, un poquito. Me la muerde, ¿podés creer? Me la muerde, pero... ¿Pero tipo Triple Mac? Y me la dejó ahí... ¿Tipo no Pancho? No marcada, pero molestó. Molestó, digamos. Tipo, fue medio como un cucharado de arroz. Una apretada fuerte fue, te digo. Ajá. Bueno. Tipo Mac simple. Ya me la baja, ¿viste? Me la empezó a bajar, dije, bueno. Ajá. Agarro de la mesita de luz, saco el forro, me lo pongo. ¿Qué forro? Pongo. ¿El Mega? ¿Eh? ¿El Mega usas vos? Sí, creo que tenía el Mega. Pero depende. Depende de la situación. Depende. Sí. Claro, me acordé de comprar, digamos, el Mega o el normal. Claro. Más que esto. Bueno, pongo el forro. El momento de la penetración no entraba. No entraba. Y no, y si tenés terrible ayuda, pedí que va a entrar, perro. No sabés lo que me nefastía. No entraba. No quería. No entraba. No quería entrar. ¿Lubricaste ahí? Le metí dedo. No, seguí así. No entraba. Después no. No, dos dedos entraba ahora que me acuerdo. Empecé con uno, entró. Los dos entraron como un. Qué locura, bueno, menos de. Un 25% de la longitud del dedo y dije, no, esto no va. Esto no va. Ajá. Esto no va. Y bueno. Me la tuve que chapar, se quedó durmiendo acá. Nos quedamos dormidos, nos levantamos, empezamos a chapar un ratito cuando me levanté. Y bueno, la tuve que despedir. ¿La despediste? Sí, la despedí. Dije, tipo a las 7 de la mañana, la largué de acá. Y dije, chao, besito, que esto nos vemos. Nunca más le respondí, nunca más le hablé. Me nefastié. Así que esa es la anécdota. Primera cita de Tinder, sin penetración, se le puede decir. Le podemos poner así: No ¿eh? Penetration Tinder 5, facts. ¿No? Me falló en el contrato. Mirá, escuchá.
¿Sabes qué es lo bueno de esto? ¿Qué? Que te mide 17 centímetros, flaco. Te agradezco por el momento. No, todo, no, el placer es todo mío. Y del chat. Coquistas. Coquistas. Gracias, hermano. Te mando un saludo enorme. Vos también. Te quiero. Che, chat, ¿usted cuánto le mide?